Esto es como un parque de atracciones. Y nos lo pasamos genial porque yo me lo paso mejor aquí que cuando era pequeño me llevaban al parque de atracciones de Montjuïc, que ya no existe ahora. Yo la había visitado de pequeña también, ¿eh? Mira que yo soy de Olesa. Me habían llevado mis padres por ahí. Pues os puedo asegurar que esto supera con creces cualquier parque de atracciones del mundo. ¿Tú te habías subido a la avioneta? La avioneta estaba en el Tibidabo. Ah, vale, esto era el Tibidabo. Sí. Uf. Pues entonces a mí me llevaron al Tibidabo. Todo está hecho para someterte a una gran presión psicológica. Que esta presión psicológica la podríamos transcribir dentro de la mitología como la pasión. Esta presión psicológica, Forma parte de la pasión. Después viene la muerte y después la resurrección cuando estemos afuera. que es lo que ha quedado, ¿no?, actualmente en el cristianismo, ¿no?, como un sincretismo de esta primera religión de la Así es, civilización una humana. adaptación o sincretismo de la primera religión que conoció la humanidad, que es esta religión. Y esto que hablas de someterte a presión, ¿no?, la arquitectura. Esto Sí. lo veremos más claro cuando visitemos de nuevo el Templo de los Inmortales. O cuando nos enfrentemos a otro paso de los difíciles. Bueno, en el Templo de los Inmortales, sabes que la arquitectura te somete a una presión increíble. Yo no he visto nada igual, Eliseo. Pero ¿qué me estás diciendo? Que cuando entras a los Inmortales y miras esa techumbre de bloques encajados, ¿no te da impresión? Sí, evidentemente, pero a veces ya te digo que hay otros sitios que la presión psicológica que me transmite a mí es mayor. O sea que lo que quiero decir, que la presión psicológica es relativa a cada persona. Sí, Es no tienes razón. una experiencia única y personal, Sergio. ¿Tiene continuidad? Pero esto es una cámara Iniciática. buah, espérate, que para este lado a ver qué hay. Un poco estrecho para los dos. Estás viendo todo. Estoy viendo que por ahí, Todo el montaje, si por allá arriba. que por ahí puedes seguir. Podría ser. Mira la losa que tienes ahora en tus pies. Ahí te podrías poner de pie y todo, ¿eh? Si te pones en esa grieta. Esto está. Un poco estrecho. Es que es una cámara iniciática, ¿sí? ¿Qué te parece? Una bonita cámara iniciática. Deberíamos de venir un día y experimentar, quedarnos como mínimo una hora cada uno en solitario y vamos a ver lo que sucede, ¿no? No veas. Venga, va, que aún te vas a ganar más. Increíble, Eliseo. Fíjate en este elemento arquitectónico. Encajado con una precisión de mil demonios. ¿Estás viendo el bloque que está soportando? Bueno, calza aquí un poco, ¿no?, este bloque. Bueno, le está dando soporte. Sí. Pero es que, mira, fíjate. Bueno, y el montaje superior, es que todo está relacionado con todo. Todo está relacionado con todo. Por eso decimos que es arquitectura. Claro. Fíjate, mira, esta parte de aquí. Cómo es perfecta para encajar. Un sistema de calzos. Y el sistema de calzos, como dices, está anclado totalmente aquí abajo y ofreciendo su apoyo aquí arriba. Los arqueólogos y los geólogos deberían darme una explicación si es que yo estoy equivocado, como según ellos manifiestan, que ya sabes que dicen que yo únicamente veo fantasías.
Bien, pues aquí tenéis estas bonitas fantasías y me gustaría que me dierais una explicación de la génesis de esta estructura, porque yo lo que estoy viendo es una mano inteligente y lo que estáis viendo vosotros es una casualidad de la naturaleza. Por lo tanto, explicarme cómo la naturaleza puede crear esas estructuras. Así que espero que me informéis al respecto. Pero por favor, no apliquéis el mismo catecismo de siempre, porque el mismo catecismo ya lo conozco yo y ya lo estudié. Es decir, si venís a decirme que se trata de erosión de millones de años, de plegamientos, de... Olvidaros, no hace falta que me digáis nada. Quiero que observéis cómo se trata de una cámara sepulcral en un principio, o una cámara de carácter votivo, por una sencilla razón. Esta losa, esta gran laja, está sellando la entrada, y alguien hace mucho tiempo, porque la pátina que presenta la fractura parece antigua. Alguien en la antigüedad rompió la parte superior del cierre de la laja y penetró. Por lo tanto, lo que yo creo es que se trata de una cámara profanada, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sergio? Y que es muy importante observar cómo esto nada tiene que ver con una cueva de origen natural. Qué miedo, ¿eh? Por eso. Es impresionante este montaje, ¿eh? ¿Has visto cómo aquí está encajado con el espeleotema? Con el supuesto espeleotema, porque tampoco se trata de un espeleotema. Bueno, y si lo ves aquí dentro, igual, ¿eh? Mira, este que le sigue y el que le sigue igual. Está encajado a la perfección, Eliseo. Pues vamos a intentar entrar. Esta es la losa. Observad el encaje. ¿Lo veis? ¿Lo veis? El encaje superior, formando el ángulo, formando un triángulo. El triángulo se repite muchísimo, porque el triángulo es otro simbolismo capital de la diosa madre. Y este detalle es demoledor. Cómo el supuesto espeleotema encaja y se adapta con la gran losa. Eliseo. Dime. ¿No sabes lo que me ha costado salir de ahí? ¿Sí? Sí, tío. Estoy destrozado. Es que se trata de eso, ¿ves? Se trata de pruebas iniciáticas que obedecen a la primera y más antigua religión que conoció la humanidad, porque tú lo sabes, todas las religiones emanan de una única religión primordial. Y realmente nos enfrentamos a la pasión, a la muerte y a la resurrección. Esto es muy estrecho, Sergio. Venga, pues ahí ya no te puedes quedar. Venga, muy bien.
Sí, sí, las piernas es lo peor ya. Imagínate yo que me he ido 1,90, tío. No puedo. Sí que puedes, sí, sí. Espera, que me quedo pillado. Las piernas. Es que te tienes que venir para tu izquierda. Venga, pelealo, poco a poco, va. Con cabeza. Tienes que salir de ahí, Eli. ¿Cómo que no puedes? Ven, que te ayudo, va. Oye, Eli. Dime. Tienes que salir de ahí, ahí no te puedes quedar. Yo me quedo aquí. ¿Cómo te vas a quedar aquí? Anda, va, ven. Que sí, me... mira. Que te ayudo, ven. No, espera. Voy a descansar un poco. Sí, eso sí. Voy a... cálmate la mente, tranquilo. Voy a experimentar. Has entrado, pues igual que has entrado, vas a salir. Voy a experimentar esta cámara iniciática. Y después intentaré salir. Que de eso se trata. Eliseo, dime. Cuando tengas el torso fuera, intenta tirar hacia tu derecha, ¿vale? Es que es muy técnico. Sí, y entonces le ganarás para poder estirar los pies. Es que el problema está en que no puedes estirar los pies y no puedes salir. El problema está en que casi me he quedado entallado. Las piernas no las puedes estirar y entonces no puedes salir. Te prometo que he pasado unos cuantos segundos que no podía ni avanzar ni retroceder. Me he visto ahí pillado, sufriendo la... mira, la pasión. O sales o me voy a buscar un pico, una escarpa y un martillo, ¿o qué? ¿Tú sabes el grosor que tiene esta laja? Bueno. Tiene el grosor... ahora lo mostraremos. Tiene el grosor de un palmo. ¿Pero vas a salir o no, tío? Que estoy nervioso ya. Bueno, tranquilidad sobre todo. En estas situaciones... en estas situaciones la tranquilidad es lo que debe de... vamos buscando la luz del sol. Es un poquito complicado este, ¿eh? Está bien. Una auténtica preciosidad. Esto es precioso. Observad cómo se trata de figuras zoomorfas. A mí lo primero que me viene a la cabeza es que se trata de mamuts o de elefantes. Es lo que más se suele parecer, ¿no? Que vemos. Sí. Aquí podemos salir. ¿Se puede salir por ahí? Sí. Pues seguimos confiando en la arquitectura megalítica. Hombre, si no de es... la civilización madre. Yo si no, no entraría aquí, ¿eh? ¿Has visto esto? Sí. ¿Qué es? ¿Hemos estado ahí o no? Se ve grande, ¿eh? Menos mal que he encontrado un pie. Bueno, está todo preparado, pero... hay que pelear. Ahora no me pasa. Mira, ¿ves? No me deja. ¿Qué? Así aprieta un bebé para salir, ¿sabes? Eliseo. Es lo mismo, casi. ¿No ves como una pequeña rampa? Sí, hay sí, una sí. rampa, ¿no? Yo creo que sí que podríamos salir, ¿eh?
¿Has visto cómo el bloque superior está perfectamente encajado entre las dos paredes verticales? ¿Lo ves? Sí. Mira, mira, mira esto. Eliseo, mira esto. Sí, esto es para los señores arqueólogos y los señores geólogos. Aquí tienen su maravillosa erosión a lo largo de los millones de años. Y su barrera psicológica para poder entrar a estos sitios. Un auténtico pasadizo. Esto es un pasadizo, Sergio. Sí. Si alguien tiene que hacer alguna película, no hace falta que monte un decorado, ¿eh? Vale, ya estamos aquí fuera, Eli, en la sala principal. Pues sigue subiendo, que te sigo. Sí. Arriba, arriba. Ándele, ándele. Vamos, vamos. Uah, qué bien. Ya está. ¿Has visto este calzo? Sergio, ¿lo observas? Sí. El resurgir. Muerte y resurrección. Estoy buscando el pie. Igual que aquí, todo está hecho. ¿Quién puede dudar que se trata de arquitectura?